Hola, ¿cómo están? Soy Alex Espinal del Reportero Honduras. Les saludo desde la sala de redacción de el diario digital El Reportero.hn. Estamos en un video sencillo. Es parte de lo que realizamos nosotros en nuestras producciones de video aquí en El Reportero Honduras. Este es un fondo, para realizar cromas. Y atrás, pues, el rótulo de el diario El Reportero Honduras. Es un video que estamos nada más realizando con el objeto de ilustrar a cada uno de ustedes con respecto a algunas de las herramientas que se necesitan para realizar algunas de las producciones. Quizás se pregunten ustedes por qué está tan emocionado Alex Espinal con esas cajitas que tiene ahí en la mano, que lo miro tan emocionado con esas cajitas, miren, y cómo no lo voy a estar. Si he estado esperando adquirir cada una de estas herramientas para realizar con más calidad y más profesionales nuestros videos que nosotros pues subimos a cada instante a nuestro canal en YouTube. Se trata de dos herramientas importantes para este trabajo de la producción de videos. Primeramente les voy a mostrar esta cajita que contiene una cámara Full HD. Es una camarita Full HD, es de 1080 píxeles, ¿verdad? Esta ya la pueden encontrar ustedes aquí, y las personas que se dedican a esto, los youtubers en Honduras, quienes son aficionados a filmar videos, ya la pueden encontrar ustedes en sus tiendas aquí en los diferentes moles de la capital de Honduras. No estaba hasta hace algún tiempo este tipo de tiendas donde usted podía adquirir las herramientas de este tipo de camaritas para realizar videos para redes sociales. Hay muchas herramientas ahí que son importantes. Ya les voy a mostrar la funcionalidad de esta camarita para que vean ustedes lo versátil que son estas cámaras, cómo la puede maniobrar para un lado, la puede acomodar a la posición donde usted se encuentre. Es muy útil esta herramienta, así que ya se la vamos a mostrar, la camarita, la webcam Full HD 1080 píxeles, ¿verdad? Es compatible con Windows 10, 8, 7, XP y Max. También iOS y, bueno, y otros. O sea, se adapta a cualquiera de estas de estos equipos tecnológicos, ¿verdad? Ya les vamos a mostrar esto. Igualmente les voy a mostrar también este trípode, miren. Este trípode lo acabamos de adquirir. Tenemos nuestros trípodes profesionales aquí en El Reportero Honduras, que son los que tenemos aquí en el estudio. Pero este lo adquirimos porque a veces uno viaja y desea tener un video estable, muy firme, sobre algún paisaje, sobre algún río, alguna montaña. Y este tipo de trípodes, aunque son bastante, pues, muy delicaditos, pero si usted lo sabe utilizar, lo ubica en un terreno fijo, no se le va a mover. Así que les vamos a mostrar este trípode 3110, ¿verdad? Que es un trípode muy, muy bonito, que ustedes lo pueden instalar fácilmente. Nosotros lo adquirimos aquí porque cada vez estamos obteniendo lo necesario para realizar nuestros trabajos en El Reportero Honduras. Miren, trae su funda y aquí está el trípode. Mire, este usted lo puede utilizar hasta en su mesa y lo puede estirar aquí un poquito, ¿verdad? Y lo pone en su mesa y ya aquí trae una palanquita, mire, para que usted pueda movilizarlo para arriba, para abajo. Incluso trae hasta un nivel para que el video esté horizontalmente exacto, ¿verdad? Para que esté exacto, y le trae un soporte. Aquí tiene una rosquita que es donde usted puede instalar una cámara normal, una cámara Full HD, una camarita, la puede instalar aquí, ¿verdad? La puede instalar y ya obtiene sus grabaciones. También trae para su celular. Usted puede instalar su celular aquí. Solo ensambla esta piececita aquí, este sujetador, para que usted pueda instalar su aparato celular. Aquí nosotros vamos a
vamos a darle vuelta porque es para el otro lado. Mire, aquí le vamos a hacer uso de uno de nuestros celulares. No sabemos qué se hizo nuestro aparato celular. Lo vamos a para que ustedes tengan, para que ustedes observen. Muchos ya, obviamente, muchos ya están más adelantados en estas cuestiones. Este video es más para aquellas personas que aún no conocen de este tipo de herramientas, ¿verdad? Aquí tenemos, usted puede realizar sus videos de manera más profesional. Usted quiere subir un buen video, ya lo puede, esto lo puede, si lo quiere poner en el suelo, pues lo pone en el suelo, en tierra firme, y le queda cheque, ¿verdad? Tiene esto para que pueda subirlo, para que lo baje, ¿verdad? Lo puede mover para varios lados. Ahora, si usted quiere, este mide como 1.5 metros este trípode. Aquí trae unos sujetadores no seguritos, que es para que se sostengan las patitas de este trípode. Mire, aquí está, mire. Y si lo quiere afianzar, solo aprieta los seguritos y ya está, mire. Aquí están los seguritos del otro. Mire, ya los baja. Mire, ya queda firme. Aquí están las... Me enredo aquí el cable. Miren, aquí está el otro. Aquí está. Y esto es para que usted saque sus buenos videos. Aquí está el trípode, miren. Y si usted quiere levantarlo un poquito más, vamos a ver si podemos levantarlo un poco. Aquí lo vamos a aflojar. Aquí está, miren. Aquí lo baja. Mire qué importante es esto, que nos viene a facilitar a nosotros, los productores de videos, la vida. Nos facilita la vida en este mundo de la era digital, ¿verdad? Aquí lo podemos poner, ¿verdad? En cualquier lado usted lo puede ubicar, ¿verdad? Para realizar sus transmisiones. Ya les vamos a mostrar la utilidad que tiene entonces la camarita, la web camera, la Full HD 1080, para que vean la calidad de video que nos da esta camarita. Este es el trípode que les quería mostrar y que ya está aquí en Honduras, como una contribución para que ustedes se den cuenta de que ya contamos con estas herramientas en Honduras. Para quienes gustan de la filmación de videos en el campo o también en su casa, usted puede instalar este trípode en su casa y saca una buena filmación, un buen video. Así que esperamos que la hayan pasado bien, que esperamos que pues obtengan buenas producciones. Aquí está, mire, ya tenemos nuestro trípode aquí. Estamos armados, así que facilito. Usted puede instalar este micrófono que tengo aquí. Usted lo puede instalar. Vamos, no lo toco, mejor de allá, porque me voy a quedar sin audio. Entonces, pero sí, esto es lo importante. Vamos a, solo que me permitan un momentito para traer un micrófono que tenemos por aquí. Bueno, ya regresé, aquí estamos. Regresamos, vamos a poner esto aquí. Esto no es muy estético. Esto también tiene que, cuando uno está sentado en alguna mesa, pues hay que, si puede, por debajo de la camisa, para que no se mire el cable. Estos son algunos tips para que usted saque buenos videos y profesionales. Este cable, como le digo, no debe ir así como lo tengo yo. No es estético, pues este es un video nada más para mostrarle estas dos herramientas que tenemos acá. Este es un video, miren, ya le vamos a mostrar. Lo que pasa que estos microfonitos también hay algunos celulares que no son muy compatibles y no sale bien el audio, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Si queremos filmar el video,
¿verdad? Ya tenemos un buen audio. Aquí estamos filmando ya. Aquí está ya la filmación del video a través de nuestro aparato, nuestro trípode, ¿verdad? A través del trípode que les hemos mostrado, el 3110, que es un trípode muy bonito, muy adaptable. Usted lo puede manipular muy fácil y lo puede instalar y lo puede guardar en su cajita nuevamente. Bueno, esta es la resolución de la cámara, la web cámara, la Full HD 1080. Como les decíamos, hay cámaras que tienen una mejor resolución. Sin embargo, esta es la que estamos utilizando nosotros aquí en el Reportero Honduras y es aceptable, ¿verdad? Por lo menos sacamos nuestras transmisiones y lo importante es que usted busque la manera de utilizar las herramientas adecuadas para poder realizar sus transmisiones. Lo que miran ustedes aquí es un poquito de iluminación, que falta regular la iluminación aquí en nuestro set. Recuerden que es una transmisión solamente para mostrarles los tipos de herramientas que podemos hacer uso nosotros aquí en cada quien, ¿verdad?, en sus hogares, para obtener los mejores videos en cualquier lugar y en cualquier momento. Bueno, amigos, muchas gracias. Espere un nuevo tutorial, porque les vamos a mostrar también cómo sacar transmisiones en vivo a través de el Facebook Live. Muy fácil, con las herramientas gratuitas que nos ofrece el mismo internet. Soy Alex Espinal en El Reportero Honduras. Hasta pronto.